11. ¡Ay! He esperado todo el día para ver tu televisión. ¿Pudiste hacerlo cuando no estaba en casa? Me olvidé de cómo hacer que funcione. ¡Muéstrame! ¡Muéstrame! ¡Quiero ver historietas! ¡Vamos, vamos, vamos! ¡Por favor, por favor! Ahí tienes. No sé cómo logras manejar ese televisor. Sí, Patricio, ellas son las sobrinas de Arenita. ¡Encantado! ¡Hola, chicos! ¿Saben qué hora es? ¡Es hora de romper nueces! ¡Me encanta ese episodio! ¡Vaya, vaya! ¡Mira qué bonito! ¡Patricio está mirando nuestro programa favorito! Al final puedo relajarme. ¡Trabajando! ¡La, la, 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 la! ¿Percebes? Así está mejor. ¡Jerónimo! Ahora verán. ¡Lancemos a este tonto! ¡Por el techo, pronto! Cómodo dormido en coma, despegue. ¿Quién quiere galletas? Oh, iré a hacer otra tarta. ¡Enviemos a este soquete! ¿Por su vía? ¡Antes de que nos arruine el resto del día! Mundo Guante. ¡Todos a bordo para Mundo Guante! ¡Yo quiero una! ¡Amenaza descartada! ¡Les traje unos amigos! ¡Oh! ¡Tendré que hornear más galletas! ¡Apártense todos! ¡No nos dejan ver! ¡Está bien, disculpa! ¡El sillón es nuestro! ¡Te tienes que mover! ¿Y qué van a hacer? ¡Lucharemos por él! ¡A luchar! ¿Preparados? ¿Listas? ¡A luchar! ¡Guardaste uno! ¡Gracias! Ahora a ver la televisión. ¡Este chico es maligno! ¿Dónde está la tía? ¡Es hora de irnos! ¡Queremos a Arenita! ¡Oh, tía Arenita! ¡Qué lugar espantoso! ¡Todos fueron muy malos! ¡Sí, fueron malosos! Oh, no se preocupen, damitas. Les hice un regalo solo para ti, para ti, para ti. ¡Por la cola de la serpiente! ¡Y el foso más profundo! ¡Nuestra tía Arenita es la mejor de este mundo! ¡Prepárense todos para el horror! ¡O la alegría! ¡No seamos tan pesimistas! Pero probablemente, como dije, ¡el horror! ¡Neptuno! ¡Ese caracol se está comiendo la cara de Bob Esponja! ¡Aléjate de él! ¡Dios, qué horrible! ¿Qué pasa? ¡Buenos días a todos! ¡Quiero que me devuelva mi dinero! ¡Está vivo! ¡Bob
Esponja, estás vivo. Lo estoy, gracias al cielo. ¿Por qué no debería estarlo? Y más tarde al trabajo, asumimos lo peor. Querrá decir lo mejor. ¿Tarde para el trabajo? Pero eso es imposible. Mi fiel despertador siempre me despierta. Vean. Bueno, ¿qué les parece? Está desconectado. Bueno, vamos a conectarlo y nunca más llegaré tarde. ¡Mi reloj! Parece que necesitarás un nuevo reloj. No, nunca podré reemplazar mi antiguo reloj. Hemos pasado por muchas cosas juntos. Es el único despertador que he tenido. Puedo arreglarlo. Suerte con eso. Pero será mejor que no llegues tarde mañana. ¡Oh, sí! ¿Ese feo reloj me hizo un moretón en la cabeza? Mi viejo reloj sirena era el único reloj despertador que podía despertarme. Espero que uno de estos funcione. Buenas noches, Gary. Una hoja después. ¡Tarde! Espero que este funcione. ¡Tarde otra vez! ¡Tarde! Ya entiendes la idea. ¡Tarde! Dije que mejor no llegaras tarde, o si no. Pero esta vez lo enfatizaré con el ceño fruncido. ¡Oh, si no! No sé cuántos más o si no pueda aguantar. Tengo que buscar una manera de despertar a tiempo. ¡Ay, pero qué gran idea! Quizás debí haber movido el dedo. ¡Justo a tiempo! Creo que no te necesitaré después de todo tan esponja. ¡No! Mi hogar. Bob Esponja, ¿qué está pasando? No lo sé. Pobrecito, tenía mucho sueño. Parece que vamos a tener que quedarnos aquí. Nos vemos en la mañana. Sí, es la hora de que me... ¿Dónde está?
y ese es tu tapete. ¡Oh, sí! ¡Tapete, tapete, tapete mío! ¡Calamardo! ¡Es hora de despertar! ¡Despierta, pequeño calamardo! ¡Patricio, calamardo no despertará! ¡Tapete, tapete, tapetito! ¡Despierta, calamardo! ¡Despierta! Tal vez deberíamos despertarlo. ¡Despierta, despierta, despierta, despierta! ¡Despierta! 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 Patricio, esto está mal. Calamardo no irá a su audición con la Orquesta Filarmónica. ¿Qué podemos hacer? Tenemos que crear un calamardo en el laboratorio. ¡Patricio, eres un genio! Patricio, no funcionó. ¡No! Intentamos todo bajo el océano y fallamos. Si tan solo pudiéramos entrar dentro de Calamardo y manejarlo como si fuera una marioneta. ¡Eso es! Podríamos entrar dentro de Calamardo y manejarlo como un títere. ¿Y de quién fue esa tonta idea? ¡Tuya! Entonces suena muy bien. Más tarde. Muy bien, Patricio. Irás primero y controlarás sus brazos y piernas. Luego iré yo y controlaré su cerebro. De acuerdo. ¿Cómo te sientes ahí? Talla perfecta. Súbete a mis hombros. Muy bien, Patricio. Voy a ver si puedo hacer hablar a Calamardo. Mi nombre es Calamardo. Y pienso que Bob Esponja es un tontito. Suenas más como Calamardo que el mismo Calamardo. Muy bien, Patricio. Tenemos una cita con la Filarmónica de Fondo de Bikini. ¡Salgamos ya! ¡Cuidado! ¡Oye, relájate! ¡Calma! Oigan, esta basura para caracoles sabe mejor que las piñas. Ahora, ¿dónde está esa fórmula secreta? ¿Dónde está? ¿Dónde está? Debe estar en algún lugar. Nada allá adentro. Miren eso. ¡Hola! ¿Dónde diablos está? ¿Dónde estás? ¿Dónde estás? ¡Sé que estás aquí! ¡No puedes engañarme! ¡Yo fui a la universidad! ¡No, no, no! Suciedad. Muy bien, caracol andando. Solo tú y yo. A pelear, a pelear. Por supuesto. ¡Qué tonto he sido! Bob Esponja ocultó la fórmula secreta dentro del caparazón de Gary. ¡Cielos! Este lugar es desagradable. Seguro apesta. Es una gran ventaja no tener nariz. ¡Ay, ay, ay!
sucedió aquí? ¡Mi primera cangreburger! ¡La tenía en bronce! ¡Oh, ay! Pensaba dársela a mis nietos. ¡Los calzoncillos coleccionables de Sirenoman! ¡Oh, pude haberlos usado 100 veces más! ¡Mi vaso de agua! ¡Yo iba a tomarme esa agua! ¡La fórmula de la cangreburger! ¡Estoy a salvo! ¿Y justo dónde la dejé? Gary, ¿tú hiciste eso? ¿Cuál es el problema, Gary? ¿Hay algo mal con tu caparazón? Algo no está bien, Gary. Será mejor que te lleve al veterinario. Lo perdí. Y ahora yo estoy perdido. Mi cabeza. Debo estar en el centro del caparazón. ¿Qué es esto? Oh, justo como lo imaginé. Estuvo oculta aquí todo el tiempo. La fórmula de la cangreburger. ¡Es hermosa! Las luces del cielo. Siempre supe que las vería cuando tuviese la fórmula. Déjame disfrutar de su gloria. Bueno, eso es raro. ¿Quién es ese? ¡Oigan, es Plankton! ¿Qué tiene en la mano? Parece una lista vieja de supermercado. No sé cómo se metió ahí, pero los gases de dentro del caparazón están haciendo que ese chico alucine. Habría olido los gases si tuviera nariz, como todas las personas de buen corazón. ¡La tengo! ¡La tengo! ¡Al fin tengo la fórmula! ¡Es mía, es mía, es mía, es mía! ¿Qué hacemos ahora, Gary? Ya leímos todos los libros y jugamos todos los juegos. ¡Oye, ya sé! ¿Y si te hago otro cambio de look? ¿Sabes? No puedo ir al crustáceo cascarudo, pero puedo jugar al crustáceo cascarudo. Esta puede ser la caja registradora. Y tú puedes ser Calamardo. ¿Qué dices, Calamardo? ¿30 cangreburgers? ¡Ahora mismo! Cangreburger en lata. Pan. Muy bien. ¡Excelente, amigos! ¡Servido! Creo que hice demasiadas cangreburgers. ¿Nos harás más de esas esponjoburgers tuyas? Me dibujé dos bocas más para poder comer tres a la vez. De acuerdo, chicos. Solo acomódense. Voy a preparar otra orden. ¿Me son esponjoso? ¿Pero qué percebes es esto? ¡Disculpen! ¡No estorbe! ¡Quiero llegar a mi propia casa! Comunicado al departamento de salud. Si desea dejar un mensaje, espere la tos. Todos se creen comediantes. Habla Calamardo Tentáculo si quiero poner una queja contra mi vecino Bob Esponja. Ya está bien, don Cangrejo. Estará como nuevo muy pronto. Pierden su tiempo, chicos. Mejor llévenme directo a la morgue. Estoy muerto. ¡Paren! ¡Paren aquí! El mesón esponjoso. Su orden a Gary, por favor. Y deje el dinero donde quiera. Me quedé sin lugar para ponerlo. Ni siquiera tengo tiempo de contarlo. Tenga, pruebe una. Deliciosa. Uy, ya no hay servilletas. ¿Puede usar un billete de $100? Te mereces tu propio negocio. Don Can.
cangrejo, no se vaya, no necesito. ¿Para qué me necesitas? Ya lo tienes todo. Un toque mágico para cocinar, un montón de clientes, dinero. Pero no un jefe. Alguien que se lleve el crédito y el dinero. Bueno, supongo que puedo hacer eso. ¿Qué tal 99% para mí y lo demás para mí? Es usted muy generoso. ¡Hora del programa, Bob Esponja! ¿Bob Esponja? ¿Bob Esponja? ¿Bob Esponja? ¿Bob Esponja? Buscaré nuestros sombreros del señor Erizo. No tan rápido, Bob Esponja. ¿Qué hay en el cuarto secreto? No es una habitación secreta, es una biblioteca. ¿Y eso qué es? Una biblioteca es un patio de juegos para tu mente. ¡Hagámoslo! ¡Hora de la biblioteca! ¿Qué hago? Leer el... ¿Había una qué? Para continuar la historia, tienes que dar vuelta a la página. ¿Ves? ¡Había una vez! Ese es el mejor truco que jamás he visto. ¡Quiero ver más libros! ¡Entonces regálate la vista! Había una vez... ¡Eres demasiado lento! ¡Le gusta! ¡Oye, Patricio! Palabra. Acero, ladrillo cuadrado, almeja, caja. Hogar, dulce hogar. ¡Oh, Patricio! ¡Tu cabeza está absorbiendo todo el conocimiento como una esponja! ¡Ah! Edificio, palabras, hogar, techo, frente, puerta, garaje, techo. ¡Ah, absorbe esas letras, Patricio! ¡Vamos! Bajo, alto, estructura, grúa, más de lado. ¡No! ¡Puedo dejar de leer! ¡Wow! ¡Eres un sabio! ¡Wow! Sí, Bob Esponja. Patricio, creo que es suficiente conocimiento por un día. Parece que estás lleno. Tonterías, querido muchacho. Nunca se puede acumular demasiada información. Espero que funcione. ¿Por qué tú? ¿Qué hago? ¿Por qué tú? ¿Qué hago? Lo siento, amigo, pero ver estos descerebrados no me está afectando para nada. ¡Tenemos que babear, Patricio! ¡Está funcionando! Esto está insultando mi inteligencia. ¿Qué hago? Pero me encanta. ¿Qué hago? ¿Por qué tú? Patricio, los descerebrados están destruyendo tu conocimiento. Había una vez un pez.
sientes esto? ¿No será divertido, querido? Estoy deseando salir con un joven moderno y actual como nuestro hijo. Oh, sí, querida. Nos vendría muy bien una inyección de espíritu joven, vitalidad y me atrevería a decir... estar más juntos. Hola, madre. Hola, padre. Es un verdadero placer. ¿Desearían entrar? Una entrada más tarde. ¿Y bien? ¿Qué vamos a hacer hoy? Estoy deseando ir a la ciudad. Me he tomado toda la libertad de redactar una agenda de actividades que sé que todos los adultos encontraremos de lo más estimulante. Comenzaremos con un paseo por todo el vecindario para criticar el césped de los vecinos. Después charlaremos sobre impuestos, política y sobre todas las cosas que ya no son tan buenas como antes. Después cenaremos temprano y luego nos iremos a dormir a las 4 de la tarde. Pero, hijo, esto no es... Lo que tú digas, hijo. Somos tus invitados. 4 en punto de la tarde. Leche caliente y los relajantes sonidos de la desaprobación para que puedan dormir tranquilos. Vaya, estás castigado. ¿Quieres dejar de hacer ese alboroto, por favor? Estamos tratando a algunos adultos de dormir tranquilos. Oh, lo siento, señor. ¿Qué? Espera un momento. Buenas noches, mi querido gasterópodo. Miau. Miau. Margaret, querida, me temo que nuestro hijo es ahora... bueno, un aguafiestas. Y perdona mi lenguaje. Bueno, iba a decir aburrido. Un completo adulto muy aburrido. ¿Qué te parece si nos escapamos y nos divertimos un poco? Por supuesto que sí. ¿Dónde han estado? Son las 8 de la noche. Estaba muy preocupado. Solo nos divertíamos un poco. Los dos están actuando como niños. Y tú como un aguafiestas cuadrado. Yo soy cuadrado y me he comprometido a actuar con madurez. ¿Les guste o no? Muy bien, señor Maduro. Ya es hora de que te diviertas. Y lo harás, te guste o no. Es el anochecer de fondo de bikini, nena. Va a ser salvaje. ¡Ya tú sabes! Vamos, hijo. Únetele. ¡Esta es una orden, hijo! Oh, está bien. Aún me obedece. ¡Vamos, aburrido! ¡No seas tan aguafiestas! ¡Hazlo, hazlo! Esto es demasiado infantil. ¿Qué está sucediendo? ¡Bob Esponja! Solo quería impresionarlos mostrándoles el adulto maduro en el que me he convertido. ¡Pero no! Querían ser salvajes. De acuerdo, bien. ¿Quieren ser salvajes? ¡Les enseñaré a ser salvajes! Nuestro bebé se durmió. Tuvo suficiente por hoy. Bueno, nuestra nueva casa debería estar lista ahora mismo. Tendrá que quedarse con nosotros hasta que su piña vuelva a crecer. ¡Meo! ¡Meo! ¡Meo!
Esa cosa en mi pared siempre ha maullado. ¡Meow! ¡Gary! ¿Cómo entraste ahí? ¿Cómo te saco? ¡Meow! Bienvenidos. ¡Te he buscado por todas partes, señorito! ¡Aquí, amigo! ¡Gracias, amable desconocido! ¡No! ¿Quién eres tú? Puedes llamarme Wally, sí, porque en estas paredes vivo. ¿Lo ves? ¡Bienvenido a Valhalla! Dime, ¿te gustaría dar un paseo? ¡No! ¡Nos encantaría el gran paseo! El Valhalla tiene incluso un botiquín mágico donde guardo... ¡Ajá! ¡Mi cepillo mágico para la nariz! ¡Cepilla los pelos de tu nariz para que no goteen sobre tu ropa! ¡El Valhalla es increíble! ¡Wow! Pensar que justo detrás del muro hay un mundo sin problemas. Bueno, el Valhalla tiene un problema. Un vecino ruidoso. ¡No! Más allá de estos muros vive una criatura con zapatos chirriantes que se pasa el día pisando fuerte. Un monstruo que grita por placer a todas horas. Una bestia con una risa tan molesta que me vuelve loca y suena así. ¡Esto es lo más horrible que he escuchado! Pero me alegro de estar a salvo aquí contigo, Wally. ¡Oh, Bud Esponja! Conocerte hizo de este el mejor día de toda mi vida. ¿O acaso es de noche? Perdí la cuenta hace años. Oigan, ¿qué dicen de una fiesta de la amistad? ¡No! Oh, pensé que nunca lo preguntarías. Wally, este fue el banquete más amistoso que he tenido. Bueno, supongo que Gary y yo volveremos a casa. ¿Quién es Gary? Bueno, es mi caracol mascota, Gary. ¡Tu caracol mascota es mi caracol mascota! Y su nombre no es Gary, es Gary. ¿Ves? ¡Oh, lo entiendo! ¡Gary! ¡Gary! ¡Eso es gracioso! ¡Esa inquietante risa! ¡Fuiste tú! ¡Tú que me volvió loco! ¡Te maldigo, Bud Esponja! ¡Tú y tu irritante cacarreo! Voy a escurrir el agua de tus poros. ¡Patricio! ¡Menos mal que estás aquí! ¿Qué importa, Bob Esponja? Estoy usando el baño. ¡Oh, no! ¡Pasé a través del espejo! ¡Valhalla ha sido destruido! ¡Tú arruinaste mi estrella incómoda vida! ¿Y quién es ese llorón? No, tiene que haber alguna cosa del mundo exterior que extrañes, ¿verdad? Espera, ¿eso es una cangreburger? Ok, admito que hubo una cosa que extrañé. Tuve que racionar esta cangreburger durante décadas. Espera, tengo una idea. ¿Quieres mostaza? Todavía odio esa risa.
somos un equipo fabuloso. ¡Ya lo creo, amigo! Bien, equipo. Para este experimento necesito que cuenten los granos de arena en cada balde y luego me dicen si hay más granos negros o más granos blancos o si hay la misma cantidad. Muy bien. Debo hacer unas diligencias, pero volveré luego. ¡A la orden, Capitán Arenita! ¡Oh! Y Patricio, estás al mando. Todos los sistemas revisados. ¡Contemos! ¿Ambos deberíamos contar la arena blanca y seguir a la arena negra o quieres tener tu propio balde? Estoy armando. Oh, podríamos contar la mitad de la arena blanca y la mitad de la negra y luego la otra. Estoy armando. ¿Cómo lo haremos, jefe? La primera. ¡Tú mandas! Estoy al mando. Estoy al mando. ¡Tres! Estoy al mando. Estoy al mando. Estoy al mando. 47. 47. ¿Qué? Te perdí por un momento. Estábamos en 47. No sé si quiero hacerlo de esta forma. Está bien, jefazo. ¿Cómo quieres hacerlo? ¿Qué tal si tú cuentas la arena blanca y yo cuento la negra? ¡Sí! ¡Sí, sí, sí, sí! ¡Sí, así! ¡48! ¡49! ¡50! 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Hora de iniciar la primera variable. Un tazón grande, un tazón pequeño, exactamente 8 onzas por tazón. ¡Helado gratis! ¡Helado gratis! ¡Solo por un día! ¡Busca su helado gratis! ¡Su helado gratis! ¡Oh, Percebes! ¡Vamos! ¡Tú eres el jefe! ¡Como, por favor! ¡Agotado! ¡Por el amor de Pete! ¡Ya puedes darme mi cono! ¡Ya puedes darme mi cono! ¡Ya puedes dármelo! Primero frótame los pies. ¡No! ¡Vamos! ¿Quién está al mando? Está bien, frotaré tus pies. ¡Oye! ¡Mi helado se está derritiendo en tu mano! Bueno, lo arreglaré. ¡Patricio, estás tomando muy pobres elecciones! ¡No me repliques! Estoy al mando y tienes que hacer lo que yo diga. Ahora, cuenta ese balde de arena blanca. ¡Muy bien, lo haré! 1.893.601, 1.893.602, 1.893.603. Hecho, ahora a contar la arena negra. ¡Oh, es una pena! Parece que tendrás que empezar otra vez. ¡No! ¿Disfrutando ese helado, Patricio? Sí, así es. ¿Te gustaría engrajeas encima? ¡Oye! ¡Rayos! ¡Esa no la vi venir! ¡No te vas hasta que yo lo diga! ¡Arenita a Gary! ¡Arenita a Gary! ¿Qué tan seria es la situación? ¡Oh, no lo pensé bien! ¡Tengo que acabar esto! ¡Emergencia! ¡Ajá! ¡Quiero mi helado! ¡Abren la puerta! ¡El experimento terminó! ¡Abran esa puerta! ¡Ya oíste, Arenita! ¡Abre la puerta! ¡Ábrela tú! ¡No, ábrela tú! ¡No, ábrela tú! ¡Señor Pavlovi! ¡Dígale a Bob Esponja que abra la puerta! ¡Soy yo, Arenita! ¡El experimento terminó! ¡Pero ni siquiera terminamos de contar la arena! ¡No me importaba la arena! Quería observarlos actuar naturalmente, así que oculté micrófonos y cámaras por todos lados. ¿Cámaras? ¿También tú, Gary? ¡Fui un monstruo! ¡Y merezco un reprobado mayúsculo! ¡Patricio, no seas tan duro contigo! ¡Fue culpa del experimento que fueras tan patán! ¡Culpo a la ciencia! ¡Estúpida ciencia! ¡Todos tienen un sobresaliente y un delicioso helado! ¡Oh, sí, sí! ¡Oh, tal vez Calamardo pueda ayudarnos! ¡No, no puedo! ¡Por favor! ¡Ni hablar! ¡Porfa! ¡Tengo una idea aún mejor! ¿Saben? ¿Cuál es? ¡Sí, dínosla! ¡Por favor, dínosla! ¡Shh! Es un nuevo
juego llamado Límites. Sí, Patricio. ¿Habrá que deletrear en este juego? Porque yo odio deletrear. No, no hay que deletrear. ¡Sí! Es muy simple. El objetivo del juego es cuánto tiempo todos pueden dejar tranquilo a Calamardo. Hasta que pase la tormenta, él se quedará dentro de los límites que él defina con líneas de tiza en el suelo. Tengo una pregunta. ¿Cuál? ¿Dónde vas a conseguir la tiza? Ah, yo traje unas. Como siempre, Calamardo. Ahora me sentaré aquí hasta que pase la tormenta. Un momento, estoy muerto de hambre. Bob Esponja debe tener comida en alguna parte. ¡Bingo! Apuesto a que desearías comer un poco de esto. ¿No es...? ¡Comida de caracol! ¡Ah! Tengo que encontrar comida de verdad. Quizás en la cocina. ¡Alto! ¡Nadie puede cruzar este límite! Yo tracé esta línea. ¡Tú no puedes cruzarla! Si usted la trazó, déjeme ver su identificación. Bien. Cuando termine esta tormenta, va a lamentar esto, señor. ¿Qué? No tengo. Debe estar en mi otro pantalón. Sí, ¿me dejan pasar? ¿Puedo ir a buscarlo, por favor? Yo le prometo que a usted que yo... Puede que esté diciendo la verdad. ¡Gracias! ¡Oh, gracias, gracias! Tengo tanta hambre. Pero por otra parte, puede que no. Venga conmigo y averiguaremos. Sí, cualquier día. ¡Detengan a ese cefalópodo! ¡Oh, por favor! Yo solo quiero volver a mi lado del límite, por favor. No puedo permitirlo, es en contra de las reglas. Pero todo lo que tenía era algo de comer. ¿Alguien dijo algo de comer? ¡No! ¡Mi comida! ¿Tu comida? Oye, yo también quiero. Realmente a esto hemos llegado. Una tormenta nos convierte en unos verdaderos animales. Así parece. Bueno, eso es un refrigerador lleno de comida. Oye, ¿escuchas eso? Es Patricio masticando su lata. No, eso no. Digo afuera. No oigo nada. La tormenta debe haber cesado. ¡Calamardo, espera! ¡Adiós, tontos! Hola, amigas. Están disfrutando del mundo exterior. ¿Qué haces ahí sentado en el suelo de tu sala? Me propuse pasar lo que me queda de vida, seguro. Si fueran inteligentes, harían lo mismo. Ese accidente me hizo comprender que hay muchos peligros afuera. Yo fui uno de los afortunados, sobreviví. Y por eso decidí que nunca volvería a salir de mi casa. ¡Eso es una locura! ¡Eso no es una locura! ¡Esto es una locura! Lo siento. No, Patricio sí tiene razón. Y la próxima vez no será solo mi trasero. Será mi axila o mi frente. O tu otra axila. Me equivoqué en ir en contra de la naturaleza. ¡Soy una esponja! ¿En qué estaba pensando? ¿Caminar? Los de mi clase son sedentarias. ¿Te quedarás sentado en tu casa? ¿No te sentirás muy solo? No me sentiré solo. Tengo todos los amigos que necesito aquí. Este es Centavo. Papá.
y les presento a Pañuelo Usado. ¡Tresurras para ti! Ahora tienes que soplar las velitas y pedir un deseo. No necesito ese deseo, centavo. Todo lo que puedo querer está aquí adentro. Y ahora cantemos nuestra propia canción sobre las alegrías de quedarse en casa. Conozco un lugar donde nunca te harán daño. Un lugar mágico, con encantos mágicos. Dentro de casa, dentro de casa, dentro de casa. ¡Canta tu estrofa, centavo! Ese centavo tiene una voz hermosa. ¡Ah! ¡Un gorila! ¡Sálvame, Bob Esponja! Chicos, este es su peor intento hasta ahora. Hasta un chimpancé sabría que ese es Patricio con el mismo disfraz que usó para el Día de Brujas del año pasado. ¿De veras? ¿No vas a venir a salvarme? Oye, Arenita, ¿quién es tu amigo? Pero tenías que estar disfrazado de gorila. Me estoy disfrazando de gorila. Creí que estaba haciendo un buen trabajo. Si tú eres Patricio, entonces ¿quién es ese? ¡Esto no puede estar pasando! ¡Eso es exactamente la clase de cosas de las que yo estaba hablando! ¡Bien, ellos se lo buscaron! ¿Acaso nadie les advirtió de los peligros que hay afuera? Sí, papá, sé que son mis amigos más queridos en todo el mundo, pero les dije que no saldría de mi casa pasara lo que pasara. ¡Los insultos no son necesarios! ¡Muchas gracias, Pañuelo Usado! Lo sé, papá, si fuera yo el que estuviera en manos de ese gorila, Arenita y Patricio arriesgarían todo para salvarme. Y yo tengo que hacer lo mismo por ellos. Si no regreso, papá, cuida muy bien a Gary, sí. Bien, allá voy. De la seguridad de mi hogar al mundo exterior. Estoy dando mis primeros pasos. Por ahora todo bien, creo que debo hacerlo. ¿Cómo te atreves a hacer esto? ¡Aléjate de mí! ¡Aléjate! ¡Papá, ayúdame! ¡Ayúdame! ¡Aún estoy vivo! ¡Lo hice! ¡Por fin salí de casa! ¡Ahora nadie podrá detenerme! ¡Creo que regresaré adentro! ¡Ya es muy tarde! ¡Patricio! ¡Arenita! ¡Sí, Bob Esponja! Lamento haber causado todo esto. Ahora ya no tengo miedo de salir de casa. Pero me aterran los gorilas. ¡No importa, Bob Esponja! ¡A mí también! ¿Pero sabes lo que no entiendo? ¿Qué? ¿Qué está haciendo un gorila aquí en el fondo del mar? Es curioso que lo preguntes pensándolo bien, porque el mar es... ¡George! ¿Dónde diablos estás? ¡Vámonos de aquí! Muy bien, señor ensayo. Le digo, prepárese a ser escrito. ¡Lo estoy haciendo! ¡Sí, sí, sí! ¡Algo de esto! ¡Casi listo! ¡Ahora veamos! ¿Qué? ¿Quién se ve? ¡El tiempo de esparcimiento! El caminar me ayuda a pensar. Veamos, solo me faltan 799 palabras. Piensa, Bob Esponja, piensa. Uy. ¿Hola? Hola, Patricio. ¿Qué haces? Duermo. Eso es realmente fascinante. ¿Has dormido bien? ¿Algún sueño que quieras discutir? Yo solo... Bob Esponja,
tú y yo sabemos que me estás usando de distracción para no escribir tu ensayo. Eso no es verdad. Yo dije que quería conversar contigo. Bien, te escucho. Marco. Hola. Sí, tengo que irme, Patricio. Tengo un ensayo que escribir. Vaya, no para de hablar. No se da cuenta que estoy ocupado. No puedo escribir con todos esos restos de borrador en el papel. Ahora están flotando en mi espacio para pensar. Son solo partículas molestas. ¡Me las tragué! ¡Me asfixio! ¡Agua! ¡Agua! ¡Eso estuvo cerca! ¿Qué quieres decir con sobreactuado, Gary? Oh, ese susto me dio hambre. No puedo escribir con el estómago vacío, Gary. Debo alimentar a mi cerebro. Ahora veamos. Debo escoger el pan correcto. O blanco de centeno. O pan negro. ¿Visitas para mí? Hola. Paquete para el señor Esponja. ¡Grandioso! ¡Gracias! Y dígame, ¿le gusta repartir correo? Eso pone el pan en mi mesa. ¿De centeno o negro? ¡Ay, rayos! ¿Usted se entrega su correo o tiene su propio cartero? ¿Pero quién le lleva el su correo? ¿Hay una cadena de carteros que entregan correo a otros carteros? ¿O quizás un buzón resuelve todo? No tienes un ensayo que escribir. ¡Tiene razón! ¡Se supone que debería estar escribiendo un ensayo! Noticias, un ciudadano local, Bob Esponja, solo tiene pocas horas para escribir su ensayo, pero él aún sigue haraganeando. ¿Cuándo aprenderá? Oye, Bob Esponja, por aquí. Ven acá, siéntate. Ponte cómodo y relájate. Eso sí que estuvo cerca. ¡Ah! ¡Mis pantalones! ¡Aquí abajo! ¡Tú sube aquí! ¡Debo volver a trabajar! ¡Libertad! ¡Detente, pantalón! ¡Ven acá en este instante! El tiempo se acaba, Bob Esponja. ¡Faltan 799 palabras! ¡No! ¡Qué he hecho! ¡Qué he hecho! ¡Auxilio! ¡Se quema mi casa! ¡Bob Esponja! ¿Por qué? ¿Por qué me encendiste el fuego, Bob Esponja? ¿Por qué no has escrito tu ensayo? ¡Deja de perder tiempo! ¿En dónde está mi ensayo? ¡Oh! ¡Allí estás! Debí dormirme. Veamos en dónde estaba. Oh, Gary. Me siento terrible. ¿A quién voy a engañar, Gary? Tengo la peste. No hay ninguna duda. Es mejor que la tienda antes de que sea tarde. ¿Sí? ¿Hola? Arenita, estoy enfermo. ¿Puedes escoltarme a ver el doctor? Oh, claro, Bob Esponja. Estaré allí más rápido que un conejo descalzo montado en un trineo engrasado en pleno mes de agosto. Arenita, gracias. Voy. Bob Esponja, ¿vas a esquiar? Estoy enfermo, Patricio. Voy con el doctor. ¿Cómo? ¡Oh, no puedes ir! ¿Por qué no, Patricio? Conozco a un chico que conoce a un chico que fue al doctor una vez.
La oficina del doctor es un lugar horrible, horrible. No puede ser tan horrible como la peste. ¡Oh, lo es, Bob Esponja! Primero, te hacen sentar en la sala de espera. ¿Esa es la parte horrible? No, se pone peor. Te hacen leer revistas viejas. Luego, el doctor saca su estetoscopio. ¡Sí! ¡Es un aparato siniestro! ¡Un metal tan frío que cuando toca tu piel desnuda, pues! ¡No! ¡No! ¡No al estetoscopio! ¡No al doctor! ¡No a las revistas! ¡No! ¿Patricio? ¡No quiero ir al doctor! ¡Exacto! ¡Tienes que ayudarme a curarme, Patricio! Por favor. ¿Te gustaría ser mi doctor Patricio? ¿Para qué son los amigos? Parece que vamos a tener que tapar esos hoyos. Con esto lo arreglaremos. ¡Listo! ¿Te sientes mejor? No sé. ¡Auxilio! ¡Va a explotar! ¡Oh, no! ¡Por favor, no me lastimes! ¡No hay burbujas! ¡Patricio, tu tratamiento funciona! ¿Te parece? ¡Claro! ¡A este ritmo me curaré enseguida! De hecho, voy a llamar a Arenita para decirle que no venga. ¡Gracias, doctor Patricio! Y eso que decían que nunca iba a servir para nada. Mis dedos están demasiado grandes para marcar. Doctor Patricio, ¿podrías llamarme Arenita? ¡Claro, paciente Bob Esponja! ¿Hola, Arenita? ¡Hola, Patricio! Te llamo de parte de mi paciente Bob Esponja. Voy para allá a trasladarlo al hospital. Creo que eso ya no será necesario. Yo lo cuidaré por el resto del día. Bueno, entonces iré a dar un vistazo. Llegaré más rápido que un conejo descalzo montado en... ¡Sí! ¡El conejo! ¡No hace falta, Arenita! ¡Bob Esponja, pronto! ¡Arenita viene! ¡Tienes que mejorar tu aspecto o te llevará con el doctor! ¡Estoy esterilizado! ¿Mantequilla de algas? ¿Te sientes mejor? No. ¿Te sientes mejor? No, realmente. ¿Aún no mejoras? ¡No me... parece! ¿Estás mejor ahora? No. ¿Y ahora qué? ¿Y ahora? ¡Hola, Bob Esponja! ¡Es Arenita! ¡No hay nadie en casa! ¡Patricio, abre esa puerta! Patricio, a veces no puedo comprenderte. Muy bien, Patricio. ¿Dónde está Bob Esponja? No está aquí por el momento. Puede dejar su mensaje al oír el tono. ¡Blip! Muy bien. Cuéntame. ¿Desde cuándo tienes dos casas? Desde que se me acabó el espacio para mis cosas. Sí. ¿Desde cuándo tu casa tiene pies? ¡Es mi casa móvil! Hola, Arenita. Parece que es hora de tu baño semanal. ¡La hora del baño! ¡Ven, vamos a abrir el grifo! Vas a tener que meterte en esa bañera, Gary. Bien, Gary, podemos hacer esto de forma fácil o difícil. O de la forma intermedia. O la forma semi-intermedia dura y fácil. O la forma dura dolorosa con un toque de dificultad retadora. Entonces es así como lo quieres. Aquí tengo un auténtico billete de $1 para el próximo que tome un baño en esta casa. Ese tampoco funcionó. ¡Gary! 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 ¡Me lo encontré! ¡Es el viejo mapa!
mapa del tesoro pirata que revela la ubicación de un tesoro pirata enterrado en esta misma casa. ¡Ven, chico! ¡Vayamos a buscar este tesoro! Muy bien, Gary. Ahora 40 pasos a la izquierda. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 25, 26, 27... ¡40! ¡El tesoro debe estar aquí dentro! ¡Cielos, Gary! ¡Mira, un cofre de tesoro pirata! ¡Claro que no, Gary! ¡Esto no es una bañera! ¡Es el tesoro! ¡Mira, doblones! ¡No los sueltes! ¡Mira este broche! ¡No sé qué haría un caracol con un broche ahora! ¿Por qué no te metes en la bañera? ¡A la bañera! ¡Ahora, Gary! ¡Vas a meterte en esa bañera o tendré que obligarte! Gary, ¿podrías...? ¡Gary! ¡Gary, no! ¡Gary! ¡Muy bien, Gary! ¡Me has vencido y frustrado por última vez! Así que si no puedo traerte al baño, llevaré el baño hasta ti. Psst, Gary. ¡Baño a domicilio! ¡Regresa, Gary! ¡Ven, vamos! ¡Quiero compartir algo contigo! Así está mejor. ¿Qué estás esperando, Gary? ¡Oh, atrapado en el árbol! ¡Es hora de limpiar tu acto, Gary! ¡Oh! ¡Bañé tan fuerte a Gary que mudó su piel! ¡Gary! ¡Devuelve esa escalera de inmediato! ¡No me parece divertido, oíste! ¡Vas a tener que bañarte y asearte ahora mismo! ¡Miau! ¡Sigo siendo tu jefe! ¡Miau! ¡Quizás sea un país libre, pero tú vives en mi casa bajo mis reglas! ¡Miau! ¡No uses ese tono de voz conmigo! ¡Tú harás lo que yo diga y cuando lo diga! ¿Qué estás haciendo? ¡Estoy hablando contigo! ¡No te metas en ese charco de lodo! Gary Caracol, ¿me escuchaste? ¡Te doy 3 segundos para alejarte de ese charco de lodo! ¡1! ¡2! ¡2.5! ¡No me hagas contar! ¡3! ¡Gary! 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 ¡Ah! ¡Soy un chico sucio! Sí, sí, Gary, me frotaré detrás de las orejas. ¡Ay, el holandés volador! ¿Qué estás haciendo en mi casa? Tengo que quedarme aquí mientras se repara mi nave. Hasta entonces estoy aquí para asustarte. ¡Calamardo! ¡Calamardo! ¡Calamardo, ayúdame! ¿Qué ocurre? ¡Calamardo, tienes que ayudarme! ¡Hay un fantasma en mi casa! ¿Cuántas veces tengo que decírtelo? ¡No creo en fantasmas y tú nunca me agradaste! ¡Patricio! 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 ¡Patricio, tienes que ayudarme! ¡El holandés por... ¡Hola! ¡Gary! ¡No te atrevas a lastimar a mi pequeño Gary! ¡Ah! Yo solo quería acariciarlo. ¡Listo! ¡Eso es! El holandés no va a lastimarte. ¡Me encantan los caracolitos!
susto. ¡Cálmate, Gary! ¡No te pongas muy cómodo! Buenas noches, Gary. Holandés, ¿esto va a tardar mucho más? ¿Por qué no estás gritando de miedo? Bien, has estado aquí un buen rato y... Bien, ya he visto todos tus trucos. ¿Qué tratas de decir? ¡Sé cuando estoy acabado! ¡He estado haciendo lo mismo durante años! Asustar es para los jóvenes. Es hora de cambiar de oficio. Adiós, fantasma. ¡Oh, no! ¡No digo! ¡No digo que ya estoy acostumbrado a eso! ¡Eso es todo! ¡No me mientas! Tienes que ir a asustar a otra persona que no sea yo. Colchones con descuento. ¿Puedo ponerlo a prueba? ¡Sí! ¡Se siente cómodo! Si me disculpa un momento. Olvídalo. Y bien, ¿qué le parece? Es oficial. Ya no asusto a nadie. Oye, ¿qué forma de hablar es esa? Estás desentrenado, es todo. Quizás solo necesito un descanso. Tomarme las vacaciones, ya sabes. Claro, relájate un poco. Quizás quedarme un tiempo con un amigo. En un cómodo sofá, en una... piña. Solo por un tiempo hasta que vuelva a ser yo mismo. 6 meses después. Oye, campeón, ¿cómo vas? Oye. ¡Enciéndelo! ¡Sube el volumen! ¿Quién habría adivinado que teníamos tanto en común? ¿Te gustan los ositos de peluche? A mí también me gustan. ¿Te gustan los ponis? A mí también. ¿Ese es un anillo de bodas? Oh, esto no es nada. Oye, ¿qué está pasando aquí? Vamos, Bob Esponja, no seas un ahorrofiestas. ¡Cuidado ahí abajo! ¿Cómo estuvo eso? Aún mejor que la tercera vez. ¡Oh, no! ¡No, no, 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 no! ¡Todo el mundo afuera! Muy bien, chicos, la fiesta terminó. ¡Hora de irse, nena! ¡Ay! ¿Qué podría salir mal en un hermoso día como este? ¡Gary, hora de desayunar! Comida de caracol. La casa debe estar moviéndose. Así está mejor. Puedo arreglarlo. Te alimentaré cuando haya terminado. Solo un poco de trabajo manual especializado es lo que hace falta. Uy, lo siento, Gary. ¿Quieres comer? No te preocupes, puedo solucionarlo. Muy bien, ya que nos encargamos de todo esto, es hora de darle de comer a Gary. ¡Ay! Esto está peor de lo que pensé.
puerta! ¡Patricio! ¡Patricio! ¿Qué sucede aquí? Llegaste justo a tiempo para darnos una mano. ¿Darles una mano? ¡Patricio! ¡Llama a Arenita! ¡Dile que venga rápido! ¡Que no se diga más, amigo! ¡Date prisa, Patricio! ¡No sé por cuánto tiempo aguantaré! ¡Hola, Residencias Mejilla! ¡Arenita, no cuelgues! ¿Qué quieres? ¡Oh, nada! Solo pasaba el tiempo con Boba Esponja. ¿Y tú, Arenita? ¡Oh, ya sabes! Un poco de esto, un poco de aquello, un poco de aspiradora. ¡Oye, eso suena divertido! La casa de Boba Esponja es aburrida. Aquí nunca pasa nada. Eso no suena, que no pasa nada. ¿Qué es todo ese ruido? Nada, solo la piña de Bob Esponja se está pudriendo y cae encima de nosotros. Estamos perdidos. Ya voy para allá. Oh, tómate tu tiempo. Bien, esta es Gary, nuestra nueva casa. Esta debe ser la contribución de Patricio a la sala. Salsa de tomate, mostaza fermentada. Oye, frascos antiguos de condimentos. Gracias, Don Cangrejo. No creo que ese sea el lavamanos. Gracias por el baño futurista, Arenita. Bien, este no es el hogar, Dulce Piña, pero supongo que pudo haber sido mucho peor. Aún tenemos un techo y comida sobre nuestra mesa. Oye, eso me recuerda que aún no has comido hoy. Lo siento, amigo. Debes estar muerto de hambre. Si alguna vez... Y quiero decir alguna vez... ¡Ah! ¡Mi cuello! Oh, voy a estar en el quiropráctico por una semana. Bien, Gary, queda solo una cosa por hacer. Llamar y hacer que clausuren este lugar. Hola, operadora. Con el ayuntamiento, oficina de los sueños rotos. Oh, Gary, disculpa. Con toda esta locura de la casa, olvidé completamente alimentarte. Aquí tienes, amigo. ¿Piña moblada en una lata? ¡Eres el mejor!